Nada, dar sobre todo las gracias a David Triguero, el vicepresidente de la Diputación, que nos acompañe. Este fin de semana para Valdepeñas es un día muy, va a ser un fin de semana muy importante. Como sabéis, vamos a albergar la fase final de la Liga Nacional de Karate, tanto masculino como femenino, y van a ser más de 800 los deportistas que estén en Valdepeñas en las dos jornadas. Como veis, las imágenes del pabellón Virgen de la Cabeza son impresionantes, totalmente lleno. Hemos hecho la oferta hotelera de toda la provincia prácticamente esté llena. Van a ser mucha gente, muchas las familias, muchos los espectadores y los aficionados del deporte en general que nos acompañen en Valdepeñas durante este fin de semana. Para nosotros en Valdepeñas siempre lo tenemos claro. Pensamos que el deporte no es un gasto, es una contribución y en este caso sobre todo una inversión, ¿no? Ya no solamente por el turismo, sino por los hábitos y por lo que el deporte en sí nos puede ofrecer. Animar a todo Valdepeña, a toda la comarca, que este fin de semana se pase por aquí. La entrada es totalmente libre, gratuita, con lo cual yo creo que el amante, no solamente el de karate, sino el amante del deporte, pues tiene una oferta que es irrepetible. Nos decía incluso la propia Federación Española de Karate, ¿no?, que como Valdepeñas, no siendo capital de provincia, podía haber apostado por albergar un campeonato de esta talla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que nos avala la organización de eventos. Creo que en Valdepeñas la Concejalía de Deportes siempre ha destacado por eso, por el compromiso que tiene con el deporte y sobre todo con la organización de eventos. Y lo que hemos dicho al principio, ¿no?, agradecer tanto a la Diputación como a la Junta el respaldo que siempre nos hacen en el deporte y invitar a la gente a que nos visite a lo largo de esta mañana y de tarde y mañana domingo igual. Muy buenas, desde la Diputación Provincial pues también queremos agradecer a David Sevilla, a todo el equipo de gobierno de Valdepeñas por el trabajo y la apuesta contundente que hacen por el mundo del deporte. Hablar de Valdepeñas es hablar de grandes eventos deportivos, es hablar por un apoyo y unas políticas deportivas excepcionales. Son todo un ejemplo a seguir en nuestra provincia y en la región. Y hoy es un fin de semana que se comprueba y es prueba de ello. Un gran evento nacional, estamos acogiendo la última jornada de la Liga Nacional de Karate y esto demuestra la gran experiencia que tiene Valdepeñas en este tipo de acontecimientos. Desde la Diputación Provincial estamos encantados de poder colaborar, de trabajar conjuntamente, trabajar mano a mano, porque entre las apuestas dentro de la institución provincial, por supuesto, está la de tratar de conseguir grandes eventos deportivos para que vengan a nuestra provincia. Dentro de la apuesta global que hacemos por el mundo del deporte, ni que decir tiene que nuestra prioridad es el deporte base, formar en la práctica deportiva a los niños y niñas y garantizar en una provincia tan extensa geográficamente como la nuestra, o una provincia de medio rural, garantizar que hasta el último rincón de la provincia un niño o una niña tenga asegurada esa apuesta deportiva. Apostamos, por supuesto, por los clubes de deporte federados, por el deporte popular, por el deporte para personas con discapacidad y, como decía anteriormente, por los grandes eventos deportivos, donde Valdepeñas es todo un especialista en conseguir organizar estos eventos. Así que, David, enhorabuena y este fin de semana invitar a los amantes del karate y del deporte en general, como decía David, a que vengan al pabellón, a que disfruten del deporte y disfruten de este gran acontecimiento.